English class. We have our English class. Sorry. Estoy tapando aquí esto. Perdón. We have our English class, second cycle, and we are going to talk about again about fables, and we have fables part two. So, in this case, the fables you already know. Ustedes ya saben. Ah, sí, ya me mandó un mensaje. Gracias por avisarme. La voy a tomar en cuenta, ¿sale? Entonces, les decía, tenemos aquí, permítanme, vamos a comenzar el día de hoy, vamos a hablar de las fables. Today we have fables part 2, o sea, sé que vamos a ver otras fábulas. Vamos a recordar un poquito la que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan de esta? Sí. Excelente, excelente. The Lion and the Mouse. The Lion and the Mouse. Buenos días. Good Buenos morning, good días, morning. maestro. Good morning. Good morning, teacher. Good morning. Now, we have this fable, que es la que vimos la clase pasada, and also we have this Se llama The Lion and the Mouse. Yeah. The Lion and the Mouse. Aprendimos el free first de Next y finally. Y finally, very good, excellent. Y se acuerdan que esto les dije que nos iba a servir para hacer una rutina más fácil acomodarla o incluso para que una historia nosotros la pudiéramos acomodar mucho más fácil y que llevara un sentido y un orden. Si se acuerdan de eso, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver otra fábula. Bueno, vamos a ver dos fábulas el día de hoy. Una que está en orden correcto y la otra que vamos a ordenar nosotros. Entonces, necesito que pongan mucha, mucha atención y sobre todo que se acuerden de esto. ¿Ok? Acuérdense mucho del first, del then, del next, del finally. Porque eso nos va a ayudar maestro, mucho. ¿Ok? ¿Qué pasó? Maestro, una preguntota. ¿Sí? Dime, dime. Hasta ahí. ¿Al salúdemo nos va a decir algo? Sí. La sorpresa, nos va a decir la sorpresa. Ajá, por eso, entonces vámonos rápidos y tendidos. Maestro. Vamos a hablar de la sorpresa. Sí, yo ya sé la sorpresa. Maestro, qué sorpresa. Los que ya saben maestro, la sorpresa. Qué sorpresa. Maestro, yo Luis. Sí. Bueno, Luis. Yo, bueno, mi nombre es de mi mamá. Sí, pero. Yo ya me sé la sorpresa. Ya me sé la sorpresa porque mi hermano. Yo me Pero shh, no les digas nada. ¡Una a la vez! No ¡Una a la vez! Maestro, yo me hice la sorpresa por... ¡Una a la vez! Jorgito, yo tengo del pirata también. A ver, a ver, a ver. Luis ya Maestro, se sabe la sorpresa porque está... Maestro, Luis, yo me hice la sorpresa porque mi hermana tuvo clase con usted. Ok, bueno. Pero shh, todavía no les digas, ¿ok? Todavía no. Shh. Ok, so... Recuerden esto. Maestro, otra pregunta. Le quería decir de que si la tarea la van a mandar mañana hoy. Ok, tranquila, no te preocupes Va por eso. A trabajar, maestro. Ahorita hablamos de eso, ¿sale? Ahorita hablamos de eso. Tú tranquilo. Maestro. ¿Sí? ¡Qué sorpresa! Me al acabo de final, conectar. Las sorpresas al final. ¿Ok? Sale. Maestro. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Fables. ¿Lo tenemos que copiar? No, pongan atención. Las historias. Yes. First, vamos a ver otra vez. Next, y finality. Ok, vamos a, vamos, ahora sí, denme chance para que nos vayamos largos y tendidos y les pueda dar la sorpresa, ¿sale? Así Yo que quiero vayan, ver la sorpresa ya. Vayan poniendo su nombre completo en el chat, por favor. El chat solamente para los nombres. ¿Qué pasó, Emanuel? Ya lo puse yo mi dispositivo porque está fallando un poco este dispositivo. Ok. Oye. Pero pon tu nombre antes de que te cambies, porfa. Ponlo. ¿Sale? Sí, ya puse mi nombre, maestro. Ah, bien, entonces ya cámbiate entonces. Ok, entonces. Maestro, ¿puedo decir maestro, ¿le puedo decir algo a Ángel? Ahorita, ahorita. Por eso les dije ese. ¿Sale? Entonces, bueno, sale. Vamos a comenzar. Ahora sí. Entonces, como les decía, we have the fable of the last class. Híjole, siguen llegando. Ya son 10, 11, 9. Ok.
Tenemos The Fable of the Last Class. Tenemos The Words to Make This Easy. First, Then, Next, and Finally. Ajá. And we have this for a routine or to do a story, to make sense in a story, okay? Tenemos estas palabras para, pues, señalar una rutina, como lo hicieron en su ejercicio, o también para darle sentido a alguna historia, ¿sale? Esto es muy importante que se lo recuerden, porque de esto vamos a trabajar ahorita, ¿sale? Vale. Entonces, vamos aquí, fíjense. Yo tengo esta fábula que se llama The Tortoise and the Hare. ¿Alguno la habrá escuchado? ¿Alguno sabrá de qué cuál es el título de esta fábula? Ojo, es una fábula, así que no me vayan a decir que trata de un carro o de un avión, ¿sale? ¿Alguien que sea, que más o menos tenga una idea? The Tortoise and the Hare. Ajá, ¿pero qué creen que significa en español? Okay, no se preocupen. Bueno, lo que pasa es que son palabras que no se utilizan mucho. Por ejemplo, la palabra tortoise, que es esta que está aquí. Tortoise es un sinónimo de otra palabra que es turtle. Y esas dos significan tortuga. Y hare. La tortuga, dice ahí. ¿La tortuga de quién? La tortuga al principio. La liebre. Y la liebre, muy bien. Claro, maestro, como mi la tortuga y la liebre. La tortuga y la liebre, excelente. We are going to talk about sí, maestro. Okay. Nunca iba a adivinar. No, nunca la iban a adivinar. Sí, maestro, yo sí la adiviné. Yes, excellent, very good. And now, we have this story. So, eso que ese cuento ya lo he visto, maestro. Yo, Jade. Yo ver, también, Jade. Maestro. Soy Donovan. Yo también, maestro. Ok, Jade. Lee lo primerito que aparece aquí, por favor. Aquí abajo de mí. On up a team de there was a very a wrong are art Tuesday say I'm the once animal. Okay, once upon a time there was a very arrogant hare. She used to say I'm the fastest animal. Dice, había una vez, sí, había una liebre muy arrogante que solía decir, yo soy el animal más rápido, ¿ok? Donovan. Mande, maestro. Lee lo que tengo abajo de mí, por favor, en English. What the tortoise was passing near the are a wise side look at the tortoise se is slow. Okay, very good, excellent, thank you so much, Donovan. When the tortoise was passing near the hare always say, look at the tortoise, she's too slow. Cuando la tortuga pasaba cerca, la liebre siempre decía, miren a esa tortuga, es muy lenta. ¿Ok? Luis. Mande, maestro. Esto que está aquí abajo de mí. ¿Lo leo? Por favor. One day, el tortillas was angry. Okay. Hey, angry. Vale, a ver, wait. Let it eat. I'm sure you can win. Oh, Tracy, yo te voy a ganar en la carrera. Ok, liebre. ¿Quién le dijo a quién? La tortuga le dijo a la liebre, yo te voy a ganar, liebre. Exacto, muy bien, muy bien. Ahora, Salvador. Sé que tengo que estar con datos y se me acaban. Sí, hija, no seas malita, Alison. Pon tu nombre de volada en el chat, porfa, ponlo.
porque es muy importante, ¿sale? Ok, ¿Salvador? Sí, maestro. Vas. Masan, chair, and leggings, let's say, greens, ot, accept. Ok, very good. Thank you, Salvador. Me, yo. Ya me lo diría. Maestra, ya lo veré. Maestra. Sí. ¿Sí? Maestro, jale. Al final, sí. La liebre le dice que sí. Que acepta, muy bien. Entonces, si la liebre dice que acepta. Wins, wins es ganar. Ok, wins es ganar. Entonces, ¿qué está pasando? Si ya vimos ganar y acepto, ¿qué creen? O sea, aquí ya la retó, donde leyeron hace rato, y aquí abajo, ¿qué estará diciendo la liebre? Que ella le va a ganar la liebre a la tortuga. Yo te voy a ganar. Muy bien, exacto, yo te voy a ganar, acepto. Muy bien, excelente. Y la tortuga acepta. Bien, bien, bien. Vamos a ver cómo sigue nuestro cuento. ¿Yo puedo, maestro? Adelante, vas. So all the animals were true and the restored. Muy bien, excelente, very good. Entonces, todos los animales estaban ahí y la carrera empezó. Vamos a ver qué sigue. Ahora, ¿quién quiere leer esta? Yo, maestro, digo Manuel. ¡Ya! Yo, maestro, digo Manuel. Yo, maestro. A ver, espérame tantito. Ya, maestro, ya. Jade, espérame tantito. Josgar, vas. ¿La de abajo? Sí, la que tengo abajo. Muy bien, muy bien. Thank you so much, Oscar. Okay, ¿qué es lo que pasó aquí? Okay. ¿Qué creen que haya pasado aquí? Yo, maestro, yo, Jade. A ver, Jade, ¿qué pasó? Que la tortuga vio que la liebre se estaba durmiendo, entonces se fue. Hasta ahí. La tortuga. Vio que estaba durmiendo, muy bien, hasta ahí déjalo. Perfecto, muy bien. ¿Pero por qué creen que estaba durmiendo la liebre? Porque la liebre pensó que él no lo iba a ganar, no lo iba a alcanzar, digo. Bien, muy bien. Porque se confió. Porque se confió, muy bien, ese excelente. Entonces, y porque es muy presumido. Porque es muy presumido también, perfecto. Muy, muy bien, órale. A ver, vamos a ver. ¿Yo pongo la siguiente, maestro? Adelante, adelante, deja, pongo la siguiente, ¿sale? Por favor, la que está aquí abajo de mí. The tortoise went slow but without stopping. Perfecto. Bueno, aquí vemos. Maestro, ¿sí? ¿Yo puedo decir lo que dice? A ver, Jade, ¿qué dice? Que la tortuga se adelantó para ganar la carrera. Muy bien, la tortuga seguía corriendo lento, pero sin detenerse. Sí. Bien, muy bien, uh-huh. Muy bien. Excelente, excelente, very good. ¿Yo la puedo leer, maestro? Por favor, léelo. When the owl woke up, sir, ran very fast, but it was so lantern like up. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasó aquí? Entonces sería, maestro, en español. La liebre se dio cuenta y corrió lo más rápido que pudo. Ajá. Pero la tortuga ganó la carrera. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál sería el moral message de esta historia? ¿Cuál sería la moraleja de esta historia?
Un cuento. No te confíes tanto, maestro. No te confíes tanto, ¿qué más? No ser presumido. De no ser presumido. No ser presumido. No te confíes tanto. Excelente. Creer en ti mismo. Creer en ti mismo, porque la tortuga nunca se rindió. Perfecto, muy bien, excelente. Very good. Very y no good. Ser presumido. Y ni no reírse de las demás personas. Exactamente. Nunca rendirse. Nunca rendirse. Excelente. Y respetar. Y respetar. Sí, hay que respetar. No hay que ser presumidos. Hay que ser. Y también, maestro, pues también. Sí. Festejó que iba a ganar al principio, ¿no? Ajá. Estaba no, y también dicen, no festejes antes de ganar. No festejes antes de ganar. Muy bien, excelente, very good. Como podemos ver, ¿qué pasó? Festejar antes de tiempo. Exacto. No podemos festejar antes de tiempo. Tenemos que ver qué es lo que podemos hacer para ganar, pero pues nunca hay que confiarnos. Entonces, como ustedes ven, esta historia no solamente tiene un moral message, tiene diferentes moral message, ¿sale? Entonces, acuérdense de eso siempre. Ahora, ¿qué otra vamos a ver? Espérenme tantito, que ya algunos ya pusieron su nombre, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, ya terminamos de ver esta. Ahora vamos a ver la siguiente. Sale la siguiente. Vean, fíjense, vean bien aquí. Vean, estas son cuatro líneas. Por eso les puse cuatro cuadritos, ¿sale? Vean bien. Ahora, les voy a dar 2 minutos, ¿sí? Ahorita les digo en qué momento ¿cómo se dice? Les digo que comiencen, ¿qué? Permítanme. 2 minutos de qué, maestro. Ok, no, 1 minuto, van a tener 1 minuto y van a ordenar esta historia. Véanla, ¿ok? Y yo ¿la vemos? Y yo voy a preguntar al azar. No, véanla. Y yo voy a preguntar, ¿sí? Después de ese minuto, voy a preguntar al azar cuál va primero, cuál va después, cuál va siguiente y cuál va al final. Ojo, tienen 1 minuto a partir. Maestro, ¿lo tenemos que copiar? No, repito. Tienen que, ¿cómo se dice? Tienen que ver, ¿ok? La van a ver y después van a decidir ustedes cuál va primero, cuál va después y así. Pero ojo, todos lo tienen que hacer porque voy a preguntar al azar, ¿ok? No lo tienen que apuntar, pero dense cuenta. ¿Se acuerdan que les dije de las palabras que hacen esto fácil? Esas palabras que hacen esto fácil están ahí. El first, el finality, el net y el... El then. Y el then. Ok, empieza el minuto ya. No, pues yo ya lo tengo. Yo ya, maestro, yo jade. Espérame, voy a preguntar al azar. No, pues ya. Denle 1 minutito a los demás. Ya, maestro. Tienen 40 segundos todavía. No se apresuren. Sí, ya, tan fácil. ¿Está fácil? No, tienes que ver las letras. No diga. Tienes que acordarse. 20 segundos. Tenemos que acordarnos de lo que vimos en la clase pasada. Eso, gracias. 10 segundos. Listo, ok, ahora, los que ya participaron, que me ayudaron a leer, por ejemplo, Salvador, dame un número del 1 al 10, porfa. ¿Del 1 al 10? Sí. El
Juan. Ángel Eduardo Monasterio. ¿Está todavía Ángel Eduardo? ¿Mante? Ok. Ángel. De estas cuatro que tenemos aquí, me voy a mover aquí en medio para que las ubiquen. Bueno, aquí me voy a poner. De estas cuatro, ¿cuál de estas es la primera? Solamente Ángel. Solamente Ángel. Yo sé que algunos ya saben la respuesta. ¿Cuál sería Ángel? De estas cuatro. Maestra, yo soy Ángel también. Monasterio. Ángel, Eduardo. Bueno. Gracias, hijo. Okay. ¿Cuál sería la primera, Ángel? ¿Cuál sería? ¿No? La uno. Okay. Ya, maestro, ¿puedo yo? A ver, Jade, ¿cuál sería? La última, maestro. La última, muy bien, porque empieza con first. Muy bien. Bien. Gracias. Bien. La otra. Excelente. Ok. Ángel Monasterio. Yosgar, apaga tantito tu micrófono, hijo. Maestro, se me está trabando. Si es que de repente no se oye bien, ya se oye mucho eco. Ángel Monasterio, hijo, un número del 1 al 10, porfa. Un número del 1 al 10, 5. 5. Estrella Saori. Mande. Ok, hija. Ya dijeron cuál es la primera, que es esta de acá abajo. ¿Ok? La voy a tapar para que ya no te confundas. Esta ya no la vas a usar. Después de esta, ¿cuál seguiría? ¿La de hasta arriba, la de en medio o la de abajo? Sin contar esta. La de hasta arriba. ¡Excelente! ¡Muy bien! Sería den. ¡Excelente! ¡Muy bien! Ahora, por favor, maestra, yo puedo decir la otra. A ver, dila, ¿Emanuel? Sí, Emanuel. Next. A ver, espérame. Te voy a cambiar la pregunta, Emanuel, ¿sale? Ojo, pon mucha atención. Sobran las dos de en medio, ¿ok? Sobran esas dos. ¿Cuál de esas dos sería la última? La última. La de en medio, finally. Finally, excelente, very good. Excellent. ¿Puedo ir, maestro? Ya, a ver, la que falta, ¿cuál sería? Pues sería next. Muy bien. Excelente. Ahora, vamos a verla. Ahí está en orden. Fíjense. Obviamente. Fíjense. Ahí está. ¿Ya vieron? Ahí está. First, then, next, and finally. Ok. We have this order in here. Ok. Estaba fácil. Emanuel. Estaba difícil. Emanuel, otro número del 1 al 10. Seis. Uno, dos, tres, cuatro. Dana Yamilet. ¿Dónde está Dana Yamilet? Aquí estoy, maestro. Okay, maestro. Dana, por favor, lee lo que tengo arriba. Como te salga, no te preocupes. Maestro, es que no se ve. ¿Ahí se ve más? No, maestro. ¿No? Es que las letras están chiquitas. Ah, ok. Sale, esta está muy chiquita, entonces la voy a leer. Y quiero que pongan mucha atención porque les voy a preguntar de qué trata. ¿Sala? Y vean también, voy a tratar de hacer un poco de mímica. ¿Ok? Dice, first, once upon a time, a dog was running home with a bone. Woof, woof, woof. ¿Ok? He was running as fast as he could. He
crossed the river and saw himself in the water. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, díganme. Yo, maestro. A ver. Yo, maestro. Un perrito juguetón que siempre se aventaba al baño. ¿Al baño? Más o menos. Se avienta algo. Se avienta algo, pero todavía no. Se avienta algo, pero todavía no, ¿ok? No puedo, maestro. A ver, Salvador. Dice, primero había una vez un perro que corría, tras los zapatos. Tras los zapatos, seguro. Esto no es un zapato. Detrás de su hueso. Corría con su hueso. Ok, síguele, síguele. Con su hueso. ¿Cómo va a correr? Corría con su hueso, ¿y qué más? No. Fíjense, dice, primero, había una vez, como dijo Salvador, un perro que corría a casa con su hueso. Él corría tan rápido como podía. Él cruzó el río y se vio en el agua. ¿Sale? O sea, él vio su reflejo en el agua. ¿Por qué? Porque cruzó por un río. ¿Ok? La que sigue dice, then he thought it was another dog with a bigger bone. ¿Ok? So he jumped and dropped his bone. Es como dijo Emmanuel, se aventó. ¿Pero hacia dónde creen que se aventó? Al río. Al río, muy bien, al río. Al río. ¿Qué creen que le pasó a su hueso? Pues se le cayó. Se le cayó. Se le cayó al lago y por eso se lanzó al lago. Ok, ojo. Para rescatarlo. De hecho, no. De hecho, ¿saben por qué se le cayó su hueso? Porque su reflejo estaba más grande el hueso. Porque su reflejo estaba más grande el hueso. Porque vio su reflejo tenía un hueso y se lo quería llevar. Sí, porque pensó que era un hueso más grande. Y abrió la boca. Vamos a ver. Y abrió la boca y se le cayó el hueso. Dice, next. The dog just bit into the water, but didn't get that bigger bone. Entonces, lo siguiente que pasó fue que el perro mordió el agua y no pudo obtener el hueso más grande, pues porque el hueso más grande no existía porque era el reflejo del que él ya tenía. ¿Ok? And finally, he lost his bone. ¿Puedo decir el último, por favor? Dilo, por favor. And finally, he lost his bone and was back on very sad. Exacto. Finalmente él perdió su hueso y se regresó a casa. ¿Cómo creen que se regresó? Triste. Excellent. Very good. You're very intelligent. Aplausos. Ok. Aplausos, sí. Perdón. Aplausos. Ok, very good. Muy bien. Acabamos de arreglar esta fábula y acabamos de leerla. ¿Cuál es el moral message? ¿Cuál es la moraleja? Que no debes de ser ambicioso. No debes de ser ambicioso, ajá. Muy bien, porque... La masa de regreso. Sí, porque si nos volvemos ambiciosos, perdemos lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, bueno. No querer lo que hay más grande. Exactamente. Entonces, siempre, digo, no hay que conformarnos con lo que tenemos, pero siempre hay que voltear a ver primero lo que tenemos y luego, pues, lo que tienen los demás, ¿verdad? Y no morder solamente ilusiones porque... pues nos podemos entristecer al no poderlo lograr, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la moraleja de este cuento del día de hoy. Y antes de darles la sorpresa, déjenme les digo esto rápido, por favor.
como siempre cada semana, always remember. Maestro, yo ¿sí? puedo la última. ¿Sí? ¿Quién quiere la primera? Yo. ¿Vas? Yo. Yo la segunda, maestro, yo la segunda. A ver, a ver, a ver, a ver. Tiempo, 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 yo tiempo. La primera. Tiempo. Yo la tercera. Tiempo. Yo la última. La segunda, maestro. A ver. Maestro, yo puedo hacer la segunda, por favor. A ver. Pongan atención. Yo puedo hacer la segunda. Pongan atención. Yo. La primera. La segunda. Espérame tantito, hermano. La primera. ¿Puedo decir la última, maestro? Sí, espérame, espérame, espérame. La primera. ¿Quién es el que está con anemia, virgen, no sé qué? Yo, maestro. Ok, tu hija y Salvador, los dos, van a prender su micrófono, los dos, y al mismo tiempo la van a decir. ¿Prenden su micrófono? Y a la cuenta de tres la dicen. Ok, los dos. ¿Lista, hija? ¿Ya prendiste tu micrófono? Préndelo, préndelo. Lo tienes. Una, dos, tres. Wash your hands at least for 60 seconds. Very good. Maestro, ¿yo puedo la segunda? Jade. Yo dije. A ver, Jade, Jade, tantito. Jade y Emanuel, prenden su micrófono los dos, por favor. Ya. Emanuel. Listo. Emanuel, préndelo. Los dos a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Where's a face mask. Ok. Ahora, ¿quién me estaba diciendo? ¿Jorge? No. Yo, maestro. Yo, Luis. Oscar y el que tengo como Guadalupe, por favor, los dos, prendan su micrófono. Yo, maestro, ya tengo prendido el micrófono. Okay. Yo también, maestro. Los tres. Los tres. Una. Dos. Tres. Keep your safe distance. Perfect. Excellent. Very good.